Hablemos de marionetas. Cuenta la leyenda que un barbero, pioneros de la medicina, ideó un teatrillo de títeres para atraer al público y así le compraran sus medicinas. Al poco tiempo se dio cuenta que era más rentable la marioneta que su ciencia y se dedicó al teatro guiñol. Sin embargo, en España del siglo XIII, un juglar le pidió al rey Alfonso X, el sabio, que delimitara la diferencia entre los distintos oficios teatrales. Y el rey accedió, se quedó en que el juglar era aquel que tocaba y cantaba en la corte. Los histriones, los que tocaban instrumentos musicales. Inventores eran los trovadores. Joculadores, los acróbatas. Truhanes, los que hacían reír. Y casurros, los que amaestraban animales, representaban el teatro de títeres, lo más bajo de toda la escala. Eso es, que se notara la diferencia y que quedara claro que no todos eran lo mismo. Si esta terrible contraposición la encontraron entre sus propios compañeros artistas, resulta sencillo imaginar lo que sería para nobles y honrados trabajadores. En los momentos en los que los teatros se prohibieron, fueron los títeres las únicas representaciones posibles. El títere fue la representación simbólica del actor. Titiriteros, teatreros, cuentistas, son términos que aún se emplean con tono despectivo en nuestra lengua. En la actualidad, este concepto ha cambiado. El arte del titiritero es complejo, porque en la mayoría de las ocasiones son ellos los que realizan sus marionetas y sus decorados. De este modo, combinan el arte plástico, la creación de guiones y la interpretación. Existen muchos tipos de títeres y de formas de representación. La marioneta, el títere de guante, el títere de varilla, el títere de sombra, el títere de dedo, etc. Todo un mundo lleno de secretos que construyen uno de los artes más bellos y que requieren gran preparación. Si no, que lo diga Topollillo. Pero sigamos, se dice, se cuenta que se trata de un caso que involucra a un titiritero y sus marionetas macabras. Él se encontraba manipulando un títere que hacía el papel de juez en esta representación. Él relata que sintió como una extraña energía parecía venir de aquel muñeco. Se comenzó a fijar un poco más en el detalle de aquel muñeco y en ese momento el títere comenzó a girar la cabeza. Nadie lo notó más que él. Al momento que los ojos del títere se clavaron en los suyos, se quedó quieto, congelado. La gente no entendía qué pasaba. Se suspendió la escena. Y esa fue la última función que dio. Él sabía que había algo realmente maligno sobre aquellos muñecos y por eso no volvió a dar funciones. La gente nunca más lo volvió a ver. El espectáculo se cerró para siempre. Nunca quiso dar detalles, pero poco a poco sintió la confianza de él contando lo sucedido. Luego el titiritero enterró las marionetas. Poco tiempo antes de su muerte, el hombre le contó a una amiga suya dónde había sido el entierro. En 1992 apareció la caja con 30 muñecos que fueron acondicionados y llevados a la casa de Antonio. Esa noche, dice Antonio, me acuerdo que era un fin de semana. Mi madre me dijo, tus amigos hicieron mucho ruido ayer por la noche. Y yo le dije, ayer no vino nadie. Yo me dormí muy temprano. Ella insistió, pero yo escuché los ruidos. Y yo le aseguré, ahí no hay nada más que la caja con títeres. De inmediato mi madre me dijo que lo sacara, que ella no quería eso en la casa. Sin embargo, Antonio no hizo caso. Entonces le pedí a mi abuela para dejar los títeres en su biblioteca bajo llave. Me acuerdo muy bien que los dejé en un librero alto. Nadie más tenía la llave, solo yo. A
Al día siguiente, me di cuenta que alguien había volteado el librero. Todos los libros estaban tirados, pero las cajas de los títeres estaban perfectamente paradas. Se dice, se cuenta que cuando un titiritero pasa tanto tiempo con sus muñecos, le transmite energía y vida. Es muy probable que por eso tuviera una carga energética con lo que hacía moverse a los muñecos. ¿Guardarías tú los títeres de Antonio? Esto fue el búnker del cuerpo.